You said there was some weird stuff in the contract. What's that? All kinds of stuff in the contract. Like there's all kinds of it. Like, you've got to change your name for a year, you've got to do this, you've got to do that. You know what? What's that? What, the loser has to change their name? I've got to change his name to Tommy Fumbles, you know, all rubbish. And I could go into it more and more, but I don't want to bore people with the politics. You know what I'm saying? Because he is none. You know, and like anything else, they wouldn't sign up to the VADA testing either. That bothered me a little bit, because I wanted that in the contract. You know, but it wouldn't do that. But I'm not even bothered about that, because what they're going to do, they're going to do anyway. Yo, YouTube. Bueno, Fury Padre ha dicho que Jake Paul no quiere ser testeado. Y empecé a buscar y me di cuenta que en la última pelea que tuvo con Tyron Woodley tampoco se testearon el día de la pelea. O sea, esto es medio que un relajo. A mí realmente ya saben lo que pienso con respecto al tema doping. Yo creo que deberían de permitirlo o no y ya está. O sea, o sí para todo el mundo o no para todo el mundo y listo, ya está. Pero este jueguito de que un día sí, otro día no, depende de qué persona sea, si este es el que da positivo sí, si este es el que da positivo no, lo escondemos, lo tiramos para atrás. Esas cosas a mí no me gustan. O sea, eso es una desigualdad ante la ley deportiva enorme. Enorme, enorme, enorme. You wouldn't be having to take PEDs, are you? Listen, if you want to build in excuses right now, I'm just asking. Go ahead. Because I was just wondering. I looked at your face, it looked kind of silly. You had some rage and you acting all unorthodox, you know, those are signs of the PEDs. I'm enraged. I'm not enraged at all. Are you taking PEDs? No, sir. Not at all. Okay. No, sir. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque Paul no tiene que ser testeado. O sea, ¿qué cosa es esto? Claro, les voy a hablar después en otro video con respecto al tema de las ventas de Jake Paul, que son enormes, ¿ok? Son grandísimas. Jake Paul es una estrella ahora mismo del boxeo. Estoy hablando en ventas de pay-per-view. Vende más que muchísimos boxeadores y vende más que muchísimos peleadores de MMA también. Quiero que tengan eso en cuenta y entiendo que se haga. Pero entonces déjalo así para todo el mundo. Y listo, y ya está. Si nadie se testea, pues que nadie se testee. Y el padre, estoy hablando de Fury padre, obviamente que estaba medio ahí, porque el loco dijo no, esto de testeo no me cuadra. Y después, la excusa más tonta que dijo Jake Paul es que esta gente están hablando de mí como si yo consumiera esteroides cuando yo como helado y no sé qué. Sí, yo conozco un montón de gente que también comen helado y se están metiendo hasta las trancas. O sea, esto no tiene nada que ver. Esas excusas tontas de que no, yo soy inocente, yo como esto, yo no entreno bien, yo hago las cosas mal, ¿cómo vas a pensar que me estoy dopando, que no sé qué? No me creo el cuento de nadie. No me creo el cuento de nadie. Y él sabe que esta es la pelea más difícil que ha tenido. O por lo menos que va a tener. Él lo sabe. Se va a enfrentar contra alguien que sabe boxear en esta ocasión. Bro, I'm over here eating like ice cream. Uh-huh. You know, and these guys are accusing me of fucking doing PED, yeah. Like PEDs. I'm like... El hecho de que no quiera hacer test antidoping. Bueno, bro, él, como mismo estás comiendo helado, ¿qué te cuesta a ti hacer el test antidoping? ¿Qué te cuesta si no es nada del otro mundo? A mí me hace sospechar muchísimo. Y ya anteriormente había gente que estaba diciendo Jake Paul está dopado, Jake Paul está dopado. Y a mí no me parecía realmente, porque es que a veces estas cosas, detectarlo con el físico es imposible. Tú no puedes detectar que Anderson Silva dio positivo por doping. Y cómo tú te enteras de que Anderson Silva estaba positivo, si Anderson Silva siempre tuvo el mismo físico. Nunca necesitó estar enorme. Eso es positivo. Generalmente, hasta donde yo creo, por ejemplo, tipos como Anderson Silva, es para recuperar lesiones. Esos positivos son para poder entrenar más fuerte. Esos positivos son para poder ir la milla extra, o sea, llevar esa milla extra, ir un poquito más allá. Pero en este caso, Jake Paul, yo creo que lo está haciendo precisamente para ir un poquito más allá, porque sabe que este tipo lo va a llevar un poco más allá. Este tipo no es un peleador de MMA que simplemente va a ir al boxeo y que tiene un solo golpe bueno. Este tipo no es un Ben Askren de la vida que lo noquearon con un rodillazo y que siempre ha tenido una actitud, sobre todo hablando de la preparación física, pésima. O sea, siempre Ben Askren iba con un físico que yo decía, por Dios, hijo mío. Por lo menos las peleas que tuvo dentro de la UFC. Ya saben que yo no veo One, no veo las demás compañías. Y claro, cuando yo miro que no quiere hacerse test antidoping, ya digo, bro, aquí hay gato encerrado. Porque el que no la debe, no la teme. Entonces yo no entiendo que Jake Paul no se quiera hacer un test antidoping. Y creo que el padre de Jake Paul tiene toda la razón en un poquito estar sacando pecho con respecto a estas cosas.
a decir, bueno, mira, mira a este tipo que se la da de bambán, que se cree que es esto, lo otro, no quiere hacerse test antidoping porque lo más probable es que se esté dopando. Y hay gente que va a salir y va a decir, pero Oscar, él no tiene físico de estarse dopando. Vuelvo y repito, no tiene nada que ver. Jake Paul está así, fofito, no sé qué, pero tiene buena pegada. Y si puede entrenar un poco más, o sea, si puede llevar su cuerpo un poquitico más al límite, sobre todo porque cuando tú eres un chamaco joven, así como Jake Paul, que no está acostumbrado a entrenar, porque no lo está, ni a cortar peso, ni a tener que hacer un campamento de entrenamiento serio, de verdad, en profundidad, él nunca lo ha hecho. Te estoy hablando como un peleador profesional, que sí lo ha tenido que hacer este chamaquito Fury. Ese sí lo ha hecho. Ha tenido que hacer corte de peso, ha tenido que meterse en campamentos en profundidad, entrenar un montón de horas por día y todo eso. Cuando tú no estás adaptado a hacer eso, de entrada, cuando lo haces 3 días, parece que te molieron a palo, parece que te pasó un camión por arriba. Y yo me imagino que eso es lo que está sintiendo ahora mismo Jake Paul. Le dijeron, Pipo, para este tienes que prepararte. O sea, ahora tenemos que entrenar más horas, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y Jake Paul llegó un día y se sentó y le dijo, no puedo con esto, o sea, no, el cuerpo no me da, la cabeza no me da. El cuerpo casi siempre te da, lo que muchas veces no te da es esto. O sea, superar esa barrera del cansancio, superar esa barrera del dolor, yo creo que es lo más complicado. O sea, es la cabeza realmente la que no te da para seguir. Es la cabeza la que te dice, ríndete. Pero claro, muchas veces, hasta por un efecto placebo, yo tenía socios que me decían, no tengo dinero. Yo les decía, paré, pero ¿qué tiene que ver? Vamos al gimnasio, vamos a entrenar y no tengo dinero. Y a mí que me importa que no tengas dinero, te pago la guagua. El bus no valía nada, un peso valía. Te lo pago, vamos para allá. Y me decía, bro, tú sabes que yo sin pincho no entreno. Yo si no me la estoy dando, yo no entreno. Y yo le decía, pero compadre, eso es como un efecto placebo. Entonces, o sea, tienes que tenerlo porque si no, no entrena. No lo entiendo bien. O sea, es como que no me entra en la cabeza. Pero claro, esa era la mentalidad de gente que yo los vi. O sea, yo los tuve de frente. Hablé con ellos. Y me decían, yo si no tengo dinero para papiarme, no entreno. Porque siento que no crezco. Y yo, de verdad, que me quedaba así. Y esto le pasa muchísimas veces a estos atletas. Porque ahí Jake Paul, yo creo que hay que irlo empezando a considerar como un atleta. Y probablemente él está en ese estado en el que la cabeza no le está dando para llevar el límite de entrenamiento, para llevar ese extra, esa milla extra que se necesita para pelear con un tipo como Fury. Y pues ahora mismo le dijeron, Pipo, te la das con esto y limpia bota, no pasa nada. Tranquilo que lo vas a aguantar y esto no es algo muy fuerte. ¿Ok? Para mí, de verdad, es eso lo que está sucediendo. No creo que sea para sacar una grandísima ventaja, no creo que sea para ganar masa muscular, no creo que sea para nada eso. Creo que simplemente es para poder llevar su cuerpo a otro nivel, porque este peleador, él sabe que le va a exigir más. Y en ese caso, si yo lo que estoy pensando es correcto, creo que esta pelea entonces sería mucho más pareja de lo que yo me imaginaba. Si ese es el caso, esta pelea va a ser bastante más pareja porque él va a tener mucha más capacidad de entrenamiento. Si no le están haciendo análisis antidoping ni nada y se puede meter lo que le dé la gana. Y miren que él está ganando mucho dinero con esto. Ya es un profesional del boxeo en el sentido de que gana mucho más que cualquier otro por lo que está haciendo. Entonces tengan eso en cuenta porque yo sí creo que ellos están dispuestos, tanto él como el hermano, a hacer lo que sea necesario con tal de ganar. Eso sí lo creo y tengan eso muy presente. Así que bueno, solo darles esta noticia porque me parecía muy interesante y sí creo ahora que todo apunta a que se está papeando, algo se está metiendo. Algo se está metiendo. No digo que esto sea la gran cosa, no digo que hay que matarlo por esto ni nada parecido, pero digo, me parece algo demasiado evidente en este caso. Me parece muy, muy, muy evidente. Así que nada, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. You said there was some weird stuff in the contract. Oh, what's all that? Kinds of stuff in the contract. Like there's what? All kinds of it. Like you've got to change your name for a year, you've got to do this, you've got to do that. You know what? What's that? What, the loser has to change their name? I've got to change his name to Tommy Fumbles, you know, the all rubbish and that. I could go into it more and more, but I don't want to bore people with the politics. You know what I'm saying? Because he is none, you know. And like anything else, they wouldn't sign up to the VADA testing either. That bothered me a little bit, because I wanted that in the contract. You know, but he wouldn't do that. But I'm not even bothered about that. Because what they're going to do anyway.